Hay muchas claves, yo diría, solo que las resumiría en cuatro. Las cuatro principales, las cuatro H que para mí tiene que tener un buen líder. Dos H que están relacionadas con la esfera de la razón y dos que están relacionadas con la esfera de la emoción. Las dos H de la razón son humildad y honor. Creo que un líder tiene que ser una persona humilde, muy cercana, que ponga las necesidades del equipo, de la compañía por encima de la propia, porque eso genera cercanía. Con los empleados, las personas que están con él. Honor en el sentido de cumplir con los compromisos que toma con sus colaboradores, sus clientes, sus concesionarios. Y luego las dos H de la esfera de la emoción. Una es un H que en español no existe, es un H en inglés, art, que pero quiere decir pasión. Un líder tiene que tener pasión, la tiene que tener por automotivarse, la tiene que tener por motivar a los demás, una pasión que le viene del trabajo que hace, por la compañía por la que trabaja, por los valores que tiene. Y la última H es la H del humor. Los líderes evidentemente están siempre bajo presión y hay que positivizarla esta presión, hay que gestionarla de manera positiva y en mi caso una de las maneras para bajar este nivel de presión es el humor, reírse a veces de sí mismos, de poner los demás también en una situación de broma para que este nivel de presión baje y se genere un ambiente de trabajo más relajado. Que la persona no piense de que solo va a trabajar en lo que ha estudiado. Eso es lo que me ha pasado a mí. Ese es un billete de entrada. Luego tienes que hacer trabajos diferentes, donde a lo mejor no tienes exactamente tus competencias, tienes que ser flexible. En segundo lugar, no solo hacer un trabajo sentado a una mesa. También moverse hacia el campo y en tercer lugar la movida internacional. En mi caso me ha servido mucho para vivir otras culturas, otras situaciones, ver que no es exactamente el mundo lo que has vivido tú desde jovencito y esto te enriquece mucho.